Sí, yo digo que sí, porque a lo largo del partido este árbitro ha ido condicionando ciertas cosas, ¿no? Ciertas faltas. De hecho, hay una acción muy clara que Bobadilla se la quita, Justiniano se tira al piso y quita bien, ¿no? Y nos cobran falta y le sacan rápidamente amarilla. O sea, estos aspectos son realmente preocupantes, preocupantes, porque quisiéramos entender que es por una visión de fútbol, nada más, ojalá que sea solo eso, ¿no? Y no otra cosa. Lo otro sería mucho más preocupante porque en verdad nosotros pretendemos ayudar a los arbitrajes, pero tampoco ellos no queremos que nos ayuden, pero que simplemente cobren lo que es correcto, ¿no? No puedo generalizar, no puedo generalizar, simplemente tengo que hablar de este momento y de este tiempo y lo que hemos visto ayer pues ha sido negativo, no me ha gustado, y lo tengo que expresar, por supuesto. La acción nosotros vemos como falta, después viendo las imágenes creemos que no fue tanto como se vio propiamente en el partido, pero de esas acciones el árbitro había cobrado ya unas similares anteriormente y bueno, entendíamos que debería cobrarse. Eso es lo que hemos percibido. Declaraciones del Lobato hablando del tema este del planteamiento que usted hizo, un planteamiento defensivo, de que jugará 15 partidos y 14 va a perder, decía Lobato por el planteamiento que justamente se hizo. No, no escuché. Mire, me está sorprendiendo porque yo no veo redes sociales, no veo las cosas. Sí voy a ver las imágenes, voy a analizar. Pero si Robato dice alguna cosa es porque es un charlatán, ya lo fue desde Nacional Potosí y todo el tiempo anda justificando cosas. Cuando estuvimos jugando propiamente el partido, en el intermedio fueron ellos los que fueron a reclamar al arbitraje y nosotros nada, o sea, nosotros estábamos relativamente conformes, más allá de las de la mala de los malos cobros, estuvimos sin necesidad de hacer ningún reclamo, pero es así, estos personajes que quieren vender humo, que quieren vender humo, se comportan así. Voy a ver la entrevista y por ahí les respondo un poco más.